Fueron 5 discos los que grabé con ellos y sí, nos tocó una época muy, muy padre con el disco de Buena Suerte. Comenzamos la gira con Intocable, todo Estados Unidos y fue cambio de compañía. La compañía apoyó mucho para estar allá en Estados Unidos. Entonces, hicimos el video que causó mucha polémica por lo del fantasma y cosas de esas, ¿no? Entonces, ¿Cómo fue? Platícale a la raza que no sabe de eso. bueno, estábamos haciendo el video ahí en Sintermex. Hicimos el video con la intención de lastimarme. Y pues estábamos rodando cámara, acción y todo eso, ¿no? Y de hecho, sale el conteo de la cámara donde se aparece alguien en un cuadro. Entonces, obviamente, nosotros no nos dimos nada. Cuenta de nada de eso, ¿no? Hasta que estábamos en Estados Unidos, si no recuerdo, estábamos allá en Miami, por allá, que nos llegó el mensaje de que, pues, estaban hablando las televisoras del fantasma que salía en el video de la firma. Fuimos a dar hasta con el gordo y la flaca y cosas de esas, ¿no? Entonces, perdón. Estuvo muy emocionante porque nosotros estuvimos ahí y obviamente pues no nos dimos cuenta de nada, ¿no? Entonces ya cuando veíamos el video que pasaba en el conteo, pues obviamente sí sentimos escalofríos, ¿no? Ya pasa el tiempo y había una exposición ahí en Sintermex, que te daban un tour de todo lo que había sucedido y pues sabemos que hubo gente que lastimosamente falleció ahí, ¿no? Entonces sí era como que algo así como que de algo de miedo, ¿no? Pero ahí sigue todavía la incógnita de quién es. Muchas personas empezaron a decir que se parecía a tal persona, pero bueno, ahí se quedó el video, ya no quisimos indagar más, por eso de que nos fueran a asustar en las noches. Claro.